Mientras preparamos los ingredientes, remojamos la carne en agua fría para que suelte la sangre. Usa un tenedor para hacer un pequeño agujero en el pimiento. Pon el agua y carne en una olla y hierve. Con ajo, cebolla y pimienta. Hervir huevos de codorniz en otra olla por 9 minutos. Cuando el agua hierva, quita las impurezas. Enfría los huevos de codorniz en agua fría y pela la cáscara. Cuando la carne esté cocida, retire la carne y déjela enfriar. Y saca todos los ajos, pimientos y cebollas que cocidos juntos. Voy a usar este caldo de nuevo, así que no lo tiraré. Cuando la carne esté fría hasta cierto punto, rómpala. Después de esto, agregue salsa de soja y azúcar al caldo. Ocho cucharadas de salsa de soja y dos cucharadas de azúcar. Agrega la carne y los huevos de codorniz que he preparado. Cuando el agua hirviendo, pruébalo y agrega más azúcar o salsa de soja. Hierve durante mucho tiempo a fuego medio. Cuando la salsa marine todos los ingredientes, agrega pimiento padrón. Hierve más tiempo. Está listo.